que llevo y lo que se ve por la ventana, ¿dónde pensáis que estoy? Bueno, que estamos. Tengo aquí al tronco. Yo todavía no sé qué hago aquí, pero os voy a contar cómo ha sido. El tronco ha quedado con los compañeros para venir tarde. Y yo, pues no podía venir porque estaba trabajando y aparte quería descansar porque mañana me levanto a las 6. Pero no, al final he salido a trabajar a las 4 y media y dice tronco, que venga, que te esperamos, que no, que tal, que cual. Al final el caso que me he convencido yo sola. Y aquí estamos. Hace una tarde espectacular. Creo que es la primera vez, no sé cuántos meses, que vengo a ponernos, que venimos a ponernos y no hace aire. Y mira que para Martu es raro. Madre mía. Y nada, vamos a ponernos y nos vamos a poner los dos juntos en la caseta. Acabamos de ver ya, hemos visto llegando al cortijo un ciervo con unos cuernecitos así, un moreto, y hembras como, no sé las que hemos visto, aquí han salido corriendo... ¿Nueve? Seis en un lado y tres en otro. Eso. O sea que ya, mira si hemos visto ya bichos. Nada, lo dicho, vamos a ver si nos ponemos los dos juntos, a ver si vemos algo, si el caso de echar el rato y ya sabéis que un mal día de caza es mejor que cualquier día bueno trabajando. Así que nada, mira. Mirad qué tarde, no se mueve nada, no hace frío, mira, 9 grados y medio y son las 7 de la tarde. Que eso también es preocupante, la verdad. Mira, tronco, ¿cómo estaba la tortilla? La tortilla, pues, echaba sabor a cebolla. Hombre, que os quedaste anoche con la tortilla, os ha gustado. Y a la mayoría de gente le gusta con cebolla. O sea que... El 80%. Que yo creo que más. El 80% con cebolla y el otro 15% con mucha cebolla. Así que nada, vamos a ver lo que pasa. Luego os contaremos, si no se nos hace muy tarde. Vamos a disfrutar por lo menos un poco de campo. Vamos a ponernos, ya sabéis que esto a nosotros es la terapia. De nos silencio, recarga... de tranquilidad. A nosotros esto nos recarga las pilas 100%. Es increíble lo que puede hacer una espera. El poder que tiene una espera. A un cazador. Yo ya digo, si yo no me quería venir, porque mañana sé que cuando me suene el despertador voy a decir, ¿quién me mandaría a mí irme? Pero también sé que si me vengo y el tronco mata algo gordo, me van a dar ganas a mí de matar al tronco. Por no haberlo visto yo. Entonces, pues nada. Además que el tronco sin mí no mata, ¿no? Bueno. Es tiempo. El tronco luego me echa de menos y todo eso. Y qué va, lo pasa mal si yo no me vengo y todo eso. Claro. Así que nada, cortijero. Mira, yo voy aquí, toda abrigada y el tronco manga corta. Esto es... Un calor. Un chicarrón del norte. Sí, es que hace 8 grados y medio, 8 grados y ha medio. Ha bajado ya un grado, desde que... En esta fecha, las máximas a lo mejor eran de 2 grados, normalmente. 2 grados, 1 grado, las máximas, a la 1 de la mediodía. Cierto es. Uf, qué tarde, madre mía, cortijero. Qué tarde. Hace una tarde, espera, a ver si salen por aquí las gamas que siempre salen por aquí. A lo mejor están en el cebolla. Por si acaso salieron, que las veáis. Siempre salen por aquí corriendo. Pero hoy no. Hoy parece que no están. No. Puede ser lo que dice Droco, que estén ya comiendo en el cebo. Ha echado la comida a las 6:30. Uh-huh. A lo mejor cuando lleguemos ya se la han comido. ¿Qué puede ser? Puede ser. Vamos a ver lo que pasa. Venga, vamos a ver. A ver, echamos un rato por lo menos en condiciones. Y venga, saluda bien, tronco, que no has podido saludar bien. Ahora sí, muy buenas. Que no podía saludar bien porque iba conduciendo y cuando se va conduciendo y que está en no el se puede. Sur. Ponemos bien silencio. Anda. Primero. No vaya a ser. Bueno, vamos a preparar los artes. Coge el chaquetón, que es muy importante. Yo hoy solo me he traído chaquetón, porque como he venido corriendo y vengo de acompañante, hoy me toca acompañante. Pero el viernes había matado a uno gordo, pero que no se entere tronco. Porque como hoy no lo vamos a matar, lo voy a matar el viernes yo solo, pero es secreto. Venga. Carga. Coge.
Coge Hortula. Voy a ponerme. Venga. No cabrón, es triste. Ah, espérate, que se va a quitar la camiseta. Hay muchas mujeres, hay muchas mujeres casadas y liamos una de divorcios que no ves. Sí, sí, sí. Venga, a ver. ¿Queréis ver el tronco en tetillas? ¿Queréis ver las tabletas de chocolate del tronco? Que se ve. Ya, ya, ahora sí os puedo enseñar el tronco, ya aquí. A ver, así. Míralo, métete los jardares, sí. A ver si nos pusiéramos antes que se cae de noche. Luego dicen que las mujeres. Porque no, no conocéis a hombres como el mío. Qué cansino. Esto es así, cortijero. Nosotros lo mismo estamos en Cartagena, que estamos aquí. Yo me levanté esta mañana a las 6:30. Me fui a trabajar, he salido a las 4:30. De las 5 estaba en el valle con ellos. Para tomarnos café, para venir. Y lo más importante de todo. La manta. Venga, vamos tranquilo. La mochila. El rifle. El rifle en la funda hasta el cebo. Hasta el cebo, no, hasta la casita. Mira qué tarde. Madre mía. Si no se mueve nada. Cortijero, como veis, la cámara cada día se ve peor. Soy un desastre para los móviles. Madre mía. ¿Veremos algo? Yo creo que sí. Yo creo que hoy vamos a disfrutar. Pero si yo estoy disfrutando ya. ¿Te ves, animales? Yo estoy disfrutando ya. Lo de tirar ya es lo último. A lo mejor están comiendo ya. Mira, la tierra es bien. Mira, madre mía, qué tarde más chula. Ojalá y os podamos enseñar luego algo bueno. Mira, está todo de pisar. A ver si salen las gamas que siempre salen. Hoy no saldrán. Este es el mini cortijo. El mini cortijo. Mira, cortijero. Mira. Y ahí está el cebo. Vamos a ver si tenemos suerte.